Hola, mi nombre es Maribel Tapia y hoy nos acompaña el superintendente del distrito escolar de Springdale, el doctor Jared Cleveland. Y él está aquí para compartirnos diferente información, pero específicamente para hablarnos sobre todo el trabajo que se ha hecho este verano ahora que se aproxima el ciclo la reapertura del ciclo escolar el 24 de agosto. Dr. Jared Cleveland, thank you so much for being here. Thank you. I really appreciate your time. So, we've done so much work this summer to get ready to welcome our kids back and to keep them safe as well as our staff. So, can you talk to us about all the work we've been doing this summer? I can't because there's <laughs> so many things. You know, when we pivoted away okay. in the spring, we've worked very diligently mm -hmm. for this opening day. So, from custodial work, maintenance work, uh, curriculum work with the staff and the principals with the uh, following the CDC guidelines mm -hmm. pulling everything together mm -hmm. trying to make an effort to have a uh, successful opening day has been astronomical, <laughs> gargantuan, large amounts of work yeah. and we believe that we're ready as best as we can be. So Este verano hemos estado trabajando durisimo para prepararnos todos tanto el personal como las escuelas para recibir a todos the estudiantes. Entonces, yo le comentó a él que nos platique un poquito sobre todas las cosas que se han estado haciendo, pero son tantas cosas que en realidad podemos especificar más de, nos estamos parando con manteniendo limpieza, manteniendo asegurando que el personal esté entre, entrenado y siguiendo las pautas que ha puesto en pie la CDC. De esa manera es como esperamos recibir a todos los estudiantes y con los maestros contentos de verlos a todos. Doctor Cleveland, parents have concerns and, you know, rightly so because this is something new and it's yes. it's unique but can you talk to us about what would happen if there was a confirmed case of covid-19 in the schools i can um, we can do it from two different angles one from the parent angle one from a staff angle So, entonces, una de las cosas que vamos a hablar es, sabemos que el, el año escolar, es, estamos un poco nerviosos porque no sabemos qué nos espera, pero el distrito escolar ha hecho muchísimas cosas para prepararnos y mantenernos seguros. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que todos estamos, la inquietud que todos tenemos es, ¿qué va a pasar si se confirma un caso de COVID-19? Entonces, el doctor Jared Cleveland nos va a dar dos perspectivas, una de, de padres y otra como estudiantes. Ok, vamos a ir desde la perspectiva de los mm padres. -hmm. The first thing, if, if I'm a mom or a dad and COVID-19 has been in my family somehow or another, mm -hmm. then we need to be able to contact, you need to be able to contact us. It'll be Kathy Launder. Mm -hmm. She's our point of contact. We'll also have a Google form online that you can complete yourself. Entonces, una de las cosas, si se confirma un caso dentro de la familia, es de que nos van a avisar y nosotros vamos a comunicar con la enfermera del distrito escolar. Se va a llenar un formulario y va a haber un proceso a seguir. It's very important that if your child or you have been in close contact with anyone with the virus, that that virus not make it to school. Mm -hmm. So it's okay to be home. Okay. So it's muy importante que sepan de que si han estado expuestos al virus, es importante que se mantengan en casa para no poner a exponer a otras personas. Entonces, no hay ningún problema con que se queden en casa. La salud es primero. If the district were to receive the information and not the family. Mm -hmm. For example, let's say a child was at school or on the bus or wherever and was uh, assumed to have the virus and be a close contact, we would begin calling the students and the families of children who were within six feet for 15 or more minutes. Okay. una de las cosas que van a suceder es de, por decir, si, si ustedes no notifican a la escuela que han estado expuestos, pero se llega a enterar, se notifica a la escuela de que alguien ha sido expuesto al COVID-19, entonces, ya sea si el estudiante llegó a la escuela o estuvo en el autobús, en ese caso, se notificarían a todas las personas que estuvieron expuestas o alrededor de este estudiante, este, a una distancia menos de seis pies por más de 15 minutos. Entonces, la, las enfermeras se encargarían de encontrar a todas esas personas que estuvieran en contacto y no The close contacts are probable close contacts. The school district will try to uh, pull together. The Department of Health, though, will send a contact tracer either by phone or in person, mm -hmm. typically by phone, mm -hmm. and will contact all of those individuals and will either tell you to quarantine or not quarantine. Okay. En el caso de ser así, entonces él se pondría en contacto con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud lo que hará entonces es de, eh, notificar a una persona que se encarga de contactar a todas las personas que estuvieron expuestas. Entonces, de esa manera, para tratar de eliminar la propagación, se comunica con las personas para entonces ya sea hacerles el examen o ponerlos en cuarentena. COVID 19 is in my school or my child's school. So, what happens if there is a, a, um, a close contact or a positive in school? Our principals at every building will do the contacting of the parents whose children may have been in close proximity. Mm -hmm. So, if you don't get a call, your child was not in close proximity. Oh. But if you do, mm -hmm. then your child will likely be quarantined until the Department of Health releases. Okay. So, esto va para los padres. Entonces, como padres, lo que va a suceder es de cualquier persona que estuvo expuesta a un caso positivo se les va a notificar. Entonces, si esto sucede dentro de la escuela, el principal de la escuela se va a comunicar, va a hacer la investigación primero de quién estuvo alrededor de ese estudiante que salió positivo y de después se va a notificar a los padres para dejarles saber de lo que sucedió. Ahora, si ustedes no reciben una llamada del principal, quiere decir que su estudiante no estuvo expuesto y están seguros. The same process will be followed with if you're an employee. So, if you're a teacher and a student or another employee is suspected of having the COVID 19 virus and you're a close contact, you'll be contacted by a district employee and you'll be sent home, and the Department of Health will do their investigation. So, eso también aplica al personal del distrito escolar. De la misma manera de que sabemos si alguien salió positivo y ustedes estuvieron expuestos, se les va a notificar para que ustedes tomen medidas, ya sea de irse a hacer el examen o permanecer en cuarentena. So, todos van a estar protegidos y todos van a estar al tanto de lo que está sucediendo. The educational process is going to go forward. Mm -hmm. Our governor and our, legislator, our legislators, they've told us that we're going to have school and it's a good thing to have mm -hmm. school. So, We believe that uh, having our children at school and our staff back at school is a good thing, except if the virus is here. So, if the virus is here, we need to make sure we pay special attention for each individual to make sure they're safe. Entonces, de acuerdo con el gobernador y todos nuestros legisladores estamos listos para la escuela y queremos que los estudiantes regresen y se sientan seguros. Entonces vamos a hacer todo lo posible por mantenerlos seguros de esa manera y siguiendo todas las pautas que han sido puestas en pie por el estado. Entonces los esperamos, queremos que todos los niños regresen y se sientan seguros. Very good. So because of this pandemic and we have so many things going on, um, but there's also There's also things that, to help us out specifically our essential workers. So can you talk to us about that? So it's important for our moms and dads who are out there to be able to count on the school district still. Mm -hmm. so, entonces específicamente eh, sabemos que este, esta pandemia ha sido algo que nos ha afectado a todos, este, como trabajadores como padres a, a todos nos ha afectado. Pero a raíz de eso hay muchísimos programas y hay diferentes beneficios que nos ayudan. we learned a lesson from the spring when we all went remote. Mm -hmm. moms and dads, if they were essential workers, still had to go to work, mm -hmm. and that was really tough mm -hmm. because what do they do with their children? Mm -hmm. the education needs to continue. Right. So, aprendimos una lección, especialmente esta primavera cuando tuvimos que cerrar las escuelas y empezar a hacer aprendizaje remoto. Entonces fue difícil para muchos de los padres porque aún tenían que seguir trabajando y los estudiantes tenían que seguir aprendiendo. Entonces ahí vienen estos diferentes beneficios que van a, a suceder si llega a pasar algo más severo también. our school buildings to stay open. To be a service to moms and dads. So one of the things that we're seeing is how to remain with the schools to help the parents who have to keep working, but the students have to stay home for el COVID-19. We partnered with the after-school program. Mm -hmm. I know the name "after-school program" typically means after-school, mm -hmm. but should we, as a district, have to pivot mm -hmm. and go remote, full remote, the after-school program will take over a few of our buildings and provide. I don't want to say daycare, mm -hmm. but day services okay. to children of essential workers. Una de las cosas que hemos hecho es de que el distrito escolar se asoció con el programa de después, cuidado después de escuela. Yo sé que el título, el nombre de esta agencia es cuidado después de escuela, pero en este caso sería eh, cuidado o servicio de cuidado día completo. Entonces, eh, si los papás están trabajando, ciertas escuelas van a tener este programa disponible para que los estudiantes estén en un lugar seguro y los papás sepan dónde están. If buses were to be used, and I don't believe they are, but if they were we would be um, disinfecting the buses before and after every route and we would make sure that we had plenty of custodial staff all around the buildings at all times to complete the disinfection. So it's important saber de que aun si los estudiantes van a estar in este programa de cuidados, eso esto es solamente si llegara a cerrar las escuelas. también se seguirían las pautas de seguridad y salud para protección de los estudiantes en la escuela donde estén. Entonces, él no está seguro si se utilizarán los autobuses para transporte, pero en dado caso de que se lleguen a utilizar, igual se seguirán las normas para sanitar el, el autobús y mantenerlo seguro. Now that's for a district. If for some reason a particular school mm -hmm. has to pivot away mm -hmm. and do remote learning for two weeks or more, The after school program will do the same thing for the essential families of the children who are at that school. Okay. Entonces, eso dice que es en caso de que sea todo el distrito. En caso de que solo sea una escuela, se haría lo mismo pero solo dentro de esa escuela. Se, se aseguraría de que estuviera este servicio disponible del cuidado para los estudiantes para que los padres continúen trabajando y se sientan tranquilos de que sus hijos también están siendo cuidados y están aún estudiando recibiendo una, una educación en un entorno seguro donde van a estar ellos este con personal del distrito escolar para ayudarlos a ellos con sus trabajos también. So, more information will come out about that. Hopefully, we won't have to do that, yeah. but I think it's very important to plan mm -hmm. for the worst and hope mm -hmm. for the best. Mm -hmm. And so, if we plan really well, then uh, we'll be in good shape should the virus encroach mm -hmm. into the schools. Esperamos que esto no llegue a suceder, pero en dado caso de que sea así, tenemos ese plan en, en planeado para que. cuando sea necesario hacerlo, esté disponible y los padres puedan sentirse seguros de que sus hijos van a estar cuidados. Nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. Very good, okay. So we say, and I've heard this since this um, pandemic started, we're in this together. Mm -hmm. So the school has done its part to make sure that our children will be safe, that a staff will be safe. You know, we're following all protocols, right. um, but as parents, what is our personal responsibility? Well, I know that I'm a parent, yeah, and I, I have three boys. Mm -hmm. One is still school age. One is the University of Arkansas. Now I worry about him quite a bit because I want to make sure he follows all the right. proper yeah. guidelines. But my wife and I practice wearing our face coverings, mm -hmm. and we make sure he does his as well. We limit where he goes, what he does, and we want to make sure that uh, he takes care of others by taking care of himself. Right. Se so, una de las cosas importantes es de que la escuela, el distrito escolar está siguiendo todas las pautas estatales impuestas por la CDC para mantener seguros a nuestros estudiantes. Pero como padres también tenemos nuestra responsabilidad. So, una de las cosas que él, nos, que él nos comenta es de que en casa ellos usan los cubrebocas y se aseguran de practicar buena higiene, tanto ellos, su esposa y sus hijos. Eso es un ejemplo que se les da a los hijos para ayudarlos, no solo protegerse ellos mismos, sino protegerse a los demás, porque al cuidarnos nosotros podemos cuidar a los demás. I don't know anyone who enjoys wearing a face yeah, covering. No. I just don't. Yeah. But I I do believe that for us to be able to get through all of this together, since this virus attacks every person, mm -hmm. not any individual is protected, mm -hmm. then we need to do our part to protect mm -hmm. one another. So we're setting part today. Yes. But if we were any closer, I'm sure I would wear my a mask and you would yes. too. But it's important that we care enough about one another to take care of ourselves. Right. Well. Son una de las cosas, no sé si notaron, pero estamos a seis pies de distancia, si no eso fuera así, traeríamos el cubrebocas, pero eso es una, un, un punto importante porque lo que nos menciona él es de que de la manera que nosotros nos cuidamos es de la manera que cuidamos a los demás. Este viru virus o esta bacteria eh, afecta a todas las personas sin discriminar nos afecta a todos entonces es nuestra responsabilidad cuidarnos y proteger a todos alrededor porque cuando nos protegemos nosotros protegemos y cuidamos a todos a, que están alrededor y cerca de nosotros y eso es lo que queremos que todos estemos saludables y que todos los niños regresen a la escuela. so um, just to kind of finish off here um, school is here and we're ready how, how excited are you well i'm a little nervous <laughs> I, I, would, i would be lying if. Uh, If I told you any differently, just because it's so new. Right. And I feel such responsibility mm -hmm. for all the children and all the staff. Uh, it's, uh, it's like wearing lead clothing sometimes, <laughs> the responsibility of a superintendent yeah. at any district. Yeah. And so your, your words matter, your thoughts matter, and I wanna make sure that I don't do anything that would disappoint anyone, but at the same time, lead effectively and take care of our children and our mm -hmm. families of our community. Mm -hmm. Entonces estamos listos para el comienzo de este ciclo escolar. Él está emocionado y también está nervioso simplemente por agregamos a ser el nuevo superintendente su primer año en medio de una pandemia. Entonces es algo que nos ha comentado que le ha quitado el sueño pensando en la preparación, pero a la misma vez ansioso de ver a todos los estudiantes y de tenerlos a todos de regreso. thank Thank you for bringing your children back thank you for trusting the school district uh, the district really loves every child the the teachers are so amazing I was worried about them but the ones that I've visited with mm -hmm. over the last couple of weeks they're it's like they've walked into their school and they're ready to go again yeah. So, el último mensaje que tiene el superintendente para todos ustedes es de que anhelamos ver a sus hijos, los esperamos de regreso, estamos muy emocionados tanto como el personal como los maestros, esperamos tenerlos a todos de regreso y comenzar un nuevo ciclo escolar. Thank you. Thank you so Gracias. much. You were wonderful.